El mes de junio está dedicado también en la tradición, en la religiosidad popular, está dedicado al corazón de Jesús. Quizás por eso es por lo que es un tiempo donde pocas parroquias no tienen pues novenas, no tienen procesión, no tienen otro tipo de cosas, casi todas tienen, aprovechan este mes de junio para potenciar esa profunda espiritualidad del corazón de Jesús, donde también en el mes de junio se tiene precisamente la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El apostolado de la oración, como siempre, para nuestra diócesis nos propone algo precioso en este mes de junio, que pidamos por los sacerdotes de nuestra diócesis para que, configurados con el corazón de Cristo, crezcan cada día en celo por las almas y en fraternidad sacerdotal. Pues es muy hermosa esta petición, donde se une corazón de Cristo con vida sacerdotal, con el sacerdote. Recordemos la famosa exhortación posinodal del Papa también, San Juan Pablo II, Pastores Dabo Vobis, donde habla de pastores, citando la Biblia, la palabra de Dios, pastores según su corazón. Y en este sentido, pues tenemos también este mes de junio que rezar para que los sacerdotes de nuestra diócesis y de todo el mundo se configuren con ese corazón. Se configuren sobre todo para que primero tengan esos mismos sentimientos, tener los sentimientos de Cristo, como nos recuerda la carta a los Filipenses. Segundo, para que seamos pastores, como dice el Papa Francisco, que entreguen y que descubramos eso tan hermoso que dice la oración colecta de la fiesta de San Francisco de Borja, que sepamos que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en el servicio del Evangelio. Y por último, y tercero, también en esta identificación y esta configuración de los sacerdotes con el corazón de Cristo, que ya es esa configuración por el sacramento del orden, porque también vivamos con ese celo apostólico, ese celo pastoral que tiene que tener todo sacerdote para que en su parroquia, aunque a veces tengamos la sensación de que las comunidades son débiles, son pobres, están diezmadas, no tenemos aparentemente mucha vida porque sobre todo en las parroquias del mundo rural a veces son tan pocos y tenemos como la experiencia de una especie como de lugares vaciados, ¿no? Pues a pesar de todo tenemos que encender luces y si somos y vivimos unidos a Cristo y configurados con Él como buen pastor, potenciaremos y seremos fieles en lo pequeño, en lo humilde, y ahí trabajaremos, aunque sea más que haciendo, con una presencia y con una vida que sigue siendo e iluminando el corazón de tantos hermanos nuestros que en estos lugares, en estos pueblos, en estas parroquias, en estos barrios, en estos a veces lugares difíciles y complicados, pues también siguen manifestando su necesidad de que la Iglesia esté cerca y que los pastores les escuchen, les acojan, les quieran y sobre todo potencien esa profunda relación con Jesucristo en la Iglesia.